Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a presentar el GPS Kovan 405A. Este es del fabricante Kovan, este es el más reciente. Este es el equipo que trae tres generaciones, trae 2G, 3G y 4G. Pueden usar cualquier SIM card que el GPS cuenta con esas tres generaciones. Aparte de esto, hay cuatro versiones de este equipo, ya que la versión C y D cuentan con Wi-Fi y cámara de video. Aquí, como pueden ver, ¿qué nos trae el equipo? Nos trae lo básico, nos trae un micrófono espía, ya ese viene en el arnés, igual que los modelos anteriores, el relevador o el relé, en caso que lo utilicen en un cambio de 24, el relé tiene que cambiarlo. El arnés cambió, ya es diferente a los modelos anteriores. Ya no puede servirle, por ejemplo, al 403, ni al 401, ni 303. Como pueden ver aquí, ya por esas partes podemos ver la diferencia que nos queda. ¿Qué más nos trae el equipo? Ya nos trae el puerto USB para poderlo controlar lo que es las actualizaciones. Normalmente en el equipo anterior tenían que destapar el equipo para poder tener este puerto, y la SIM card, que en este caso usa nano SIM, es la SIM card pequeña. En este caso nosotros vamos a usar la SIM card de Virgin, se la pueden colocar aquí. El equipo sí se ve que es mucho más pesado que el anterior. Tiene como un caucho para que no le entre agua. Recuerden que estos equipos son impermeables, no sumergibles. Ya aquí nos trae solamente dos LED, el LED del GSM y GPS. Este solamente queda en un tono verde, no nos indica cuando el GPS lo haya tomado. Así que tienen que buscar en el teléfono y buscar lo que es la posición, a ver si le está dando ubicación. El otro LED es el de corriente. Cuando queda la pila cargada, este LED se desaparece. Está viendo el equipo y trae mucho más conectores, pero en este caso no vamos a utilizar ninguna conexión extraña, porque los únicos conectores adicionales son estos dos que están aquí, que estos vendrían siendo lo que opera en la cámara en las versiones C y D. Este cable que está rojo aquí bota 5 voltios, que esto será conectado a una cámara, y esta es la señal que nos deja que empiece a grabar. Pero aquí no vamos a utilizar nada. ¿Qué vamos a ver aquí del ramal? Del ramal ya viene con el arnés y viene también con el SOS. Este es el botón SOS. Si lo dejan presionado por 5 segundos, enviará una alerta a los números registrados al número del GPS, o enviará una alerta a la aplicación. Por esta parte vemos que tenemos, por esta parte vemos donde está el conector del relé. Este vendría siendo la base donde se va a hacer el corte, aquí donde se va a instalar, en el amarillo y en el rojo. Este vendría siendo igual. Lo bueno del caso es que siempre nos trae este fusible, que en caso de que se presente un corto, nos proteja la conexión. Los cables que se van a utilizar aquí vendrían siendo los mismos anteriores de los modelos anteriores. ¿Qué quiere decir? Negro negativo, rojo positivo, el que trae el fusible. Por aquí tenemos el cable rosa, vendría siendo el cable rosa, es el que conectaríamos en un parlante o una sirena. En este caso, como esta es la versión A, no trae control remoto. Como pueden ver, no trae la colita como la versión que viene con control, que vendría siendo este que está aquí. Esta es la versión B, que es para moto. Este es el que viene con esta antena, que con esto es que se puede configurar el control remoto. Si ustedes compran este equipo, no se le puede configurar el control, ya que no trae el microsistema que vendría siendo el receptor. Entonces, esta es la versión
para carro, pero si lo quieres instalar en una motocicleta, tendrás que conectar solamente la sirena y controlarlo directamente desde la aplicación. No lo puedes monitorear por el control. Por aquí tenemos los cables, que son el cable azul y el cable verde, que este vendría siendo la señal de puerta. Cuando la puerta está abierta y cuando está cerrada, este vendría siendo los cables que conectaríamos. Uno solo. Ya en el siguiente video que vaya a ser cómo instalar este equipo, les enseñaré cómo se conecta. Bueno, ya tenemos lo más básico, que es el arnés. Ahora vamos a hacerle una pequeña prueba. El equipo pesa, a comparación del anterior, tiene un peso un poquito más, pero conservan el mismo tamaño. No cambiaron mucho, a pesar que si se ve a simple vista, a veces pareciera que cambiara, pero no. Vamos a pedir la ubicación. Para pedir la ubicación de este equipo, hay que pedirlo de la siguiente manera. Podemos llamar al número del GPS o podemos mandarle un mensaje de texto con la palabra posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con esto nos estaría dando la ubicación. Estos son los primeros pasos que hay que nosotros verificar antes de instalar. Mira cómo respondió mucho más rápido, ya que cuentan con una mejor recepción en antenas. Por aquí tenemos ya lo que es la ubicación. Ya podemos ver aquí la versión. Vamos a enviar el check, que con esto podemos ver qué parámetros tiene al momento de la configuración. Responde mucho más rápido. Aquí nos está dando lo que es nivel de batería, GPRS, y aquí, como pueden ver, ya configuró lo que es la SIM. Este equipo viene ya con una autoconfiguración, mucho más fácil la configuración que modelos anteriores, que tenías que enviar los comandos y a veces había personas que tenían poca experiencia y no podían configurar. Por aquí pueden ver aquí LTE 4G, trabaja con las tres bandas, es mucho más rápido la conexión. En donde dice GSM, obviamente yo estoy en un edificio. Lo máximo de GSM, que es esta que está aquí, es 32. Que con esto ustedes se pueden dar cuenta si el equipo lo están instalando bien en un sitio. Hay sitios que, por ejemplo, lo conectan de esta manera o hacia arriba. Él tiene que permanecer de esta manera, ya que la antena la tiene de este lado y tiene que estar hacia el cielo. Entonces, de este equipo, lo novedoso es que trabaja con las tres bandas. Si no tenemos 4G, se conecta a 3G, a 2G y así sucesivamente. Hay equipos que cuando se configura en 4G y entran a 2G o a 3G, se desconecta de la plataforma, pero sí se pueden localizar por mensajería de texto. Esas son configuraciones que uno le va haciendo al equipo. De aquí, como podemos ver, vamos a revisar si ya tenemos la conexión en la aplicación. Ahorita lo tenemos desconectado en línea. Vamos a buscar 405. Aquí tenemos ya este equipo. Vamos a darle corriente. Dar una conexión de corriente porque ya aquí en las notificaciones ya nos avisó de que se ha desconectado. Como pueden ver, este equipo no ha sido configurado todavía. Yo ni siquiera le he mandado el primer mensaje para localizar. Bueno, aunque le mandé el mensaje ahorita, localizar para configurar. Ahorita estaba diciendo que batería ha desconectado. Entonces ya está conectado aquí. Vamos a darle corriente. Como pueden ver, aquí con la corriente ya tiene el LED rojo. Ya aquí con la ubicación, vamos a ver si está. Ya aquí noto la ubicación en tiempo real. Quiere decir que este equipo es mucho más fácil de configurar que anteriores. No he hecho absolutamente nada, solamente le coloqué la SIM card y escaneé. Porque este, por ejemplo, si tú vas a la aplicación,
Al momento de bajar la aplicación, ustedes buscan donde dice añadir dispositivo. Aquí en esta parte, vamos a aprovechar de que este no está conectado todavía. Y ustedes escanean aquí, ustedes escanean el código y llenan los datos aquí del dispositivo, de vehículo, las placas, todo. Y cuando ya terminen, que le dan configuración, aparece aquí. Recuerden que tienen que tener datos megas en la SIM card para que puedan configurar este. Miren que yo no le he mandado ningún comando y se ha configurado. De todas maneras, en el segundo video que voy a hacer, cómo se instala y cómo se configura, vamos a estar revisando lo que es la mensajería de texto. Por el momento, esto es lo que tenemos aquí. Ya el equipo nos está reportando. El LED rojo se va a apagar cuando termine de cargar el equipo. Entonces vamos a desconectarlo. Aquí ya nos llegó la notificación de que lo desconecté. Incluso aquí también. Bueno, ya notificó que se desconectó y ya se dieron cuenta que ni siquiera le he mandado el primer mensaje para configurar, solamente le coloqué la SIM card. Incluso reconoció que era una SIM card de Movistar. Entonces, ya en el siguiente video te voy a enseñar cómo se instala este equipo y cómo lo podemos poner a funcionar en caso que lo queramos manejar con mensajería de texto. Entonces, nos vemos en el siguiente video.